La Administración Departamental de Arauca dio inicio a la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital del Municipio de Saravena. Aproximadamente unos 5 mil millones de pesos se invertirán. Es una inversión aproximada de 5 mil millones de pesos, de los cuales el Departamento de Arauca, a través de las regalías departamentales, nos hace una asignación de 4.300 millones de pesos y cerca de 700 millones de pesos de recursos propios del hospital. Con esta nueva unidad de cuidados intensivos UCI en el Departamento de Arauca, se prestará un mejor servicio en esta región del país. Debemos recordar que hoy más que nunca, ante el cierre de la Ruta de la Soberanía, es necesario que nuestras instituciones de salud del Departamento de Arauca sean más resolutivas. Debemos intentar poder atender en nuestro departamento aquellos casos que normalmente salen remitidos a Cúcuta, Bucaramanga o Bogotá. Es por eso que cuando la unidad de cuidado intensivo esté en funcionamiento, vamos a poder poner al servicio de la comunidad 16 camas para adultos. Específicamente, los principales motivos de remisión son aquellos eventos cerebrovasculares, por lo tanto vamos a aperturar neurocirugía, y aquellos eventos que afectan al binomio madre-hijo. Por eso es importante que esa unidad de cuidado intensivo nos ayude a soportar toda la atención de las pacientes con alto riesgo obstétrico del departamento. El contratista de la construcción de esta unidad de cuidados intensivos tendrá aproximadamente 8 meses para entregarla. Es un tiempo estimado de 8 meses, esperemos que las condiciones climáticas nos ayuden, pero se ha asignado esta obra. El contratista que se ganó la invitación o la licitación tiene probada experiencia en la construcción de unidades de cuidado intensivo, entonces confiamos mucho en sus capacidades técnicas para desarrollar este proyecto en el tiempo que está establecido. El Hospital del Municipio de Saravena avanza con unos nuevos proyectos de última tecnología para prestar un mejor servicio a la comunidad. Tenemos muy adelantado un proyecto de modernización tecnológica financiado con recursos PEDET, el cual ya tiene el visto bueno del Ministerio de Salud. Esperamos que en alguno de los PEDES del mes de octubre pueda ser asignado los recursos, y llevamos adelante los diseños arquitectónicos de 4 proyectos que van a ser importantísimos para el Hospital del Sarare a mediano plazo, como son la unidad de urgencias, la unidad gineco-obstétrica y de cirugía, la unidad de atención primaria y el centro de rehabilitación integral. Con esta nueva unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital de Saravena, también prestará el servicio para los municipios del Piedemonte araucano.